Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El jefe de la Policía Comunal, comisario Ariel Álvarez, nos comenta acerca de los operativos de control y prevención de tránsito que se llevan adelante en nuestra localidad y de otros aspectos relacionados con la seguridad. Sí, como veníamos desarrollando los últimos días, por orden de la superioridad, venimos efectuando operativos de control de motovehículos y de vehículos que circulan para que los mismos estén acorde a la Ley Nacional de Tránsito, a la Ley Provincial de Tránsito y reúnan las condiciones de circulación que exige la mencionada ley. Como así, obviamente, mucho hincapié en la concientización, en tratar de que la gente interprete rápidamente que tiene que ir con su vehículo en regla, usando la utilización del casco, obviamente para prevenir cualquier tipo de accidente y lesión que se pueda procurar, y que estos vehículos reúnan las condiciones de transitabilidad que deben tener para que todos estemos más seguros, ¿no? Los resultados son ampliamente positivos, pero no tanto en el tema represivo, porque si bien lo ulterior y lo último que se estila es labrar la infracción de tránsito, más que nada en la concientización y de que la gente tome conciencia que entre todos, si llevamos a cabo las normas de tránsito vigentes, podemos ordenar el tránsito, tener un tránsito más fluido y entre todos lograr una seguridad al transitar que después repercute en el beneficio de todos, evitándose accidentes, evitándose vehículos que no están en condiciones de circular y demás. Obviamente necesitamos que todos los actores que intervienen en esto, tanto nosotros como autoridad de constatación, el juzgado de falta como autoridad de aplicación y la gente, teniendo una cultura vial por lo menos importante, una educación vial importante, hagamos un aporte, una contribución para que esto salga adelante. No, de hecho estamos en una primera etapa de concientización y de que la gente tome debida razón, y obviamente cuando hay una infracción, por ejemplo falta de seguro, y que está que repercute en varias, en una concatenación de infracciones, se labran y se producen la incautación del motovehículo quedando a disposición del juzgado de falta. Como en esta última semana llevamos 16 motovehículos incautados que obviamente son puestos a disposición del juzgado de falta para regularizar por alguna de las circunstancias que le decía, ya sea por la ley de tránsito, la 24.449, o alguna situación de alguna ordenanza municipal que deba por lo menos ser ajustable desde el punto de vista legal. La documentación que tienen que portar, obviamente la documentación personal habilitante, la categoría habilitante para poder conducir el vehículo cual está en su poder, el seguro correspondiente, tanto para los motovehículos como para los vehículos, obviamente cédula verde, ¿sí? Y obviamente volvemos a hacer hincapié en la fundamentación de la utilización del casco por una cuestión de seguridad para las personas que conducen los motovehículos. Tenemos 4 oficiales recientemente egresados de la Academia de Policía de Prevención Local de Maipú, los cuales ya están prestando servicio, y obviamente eso repercute porque se ve una mayor presencia policial que la vamos a ir incrementando, al igual que los operativos, los vamos a ir intensificando en tanto y en cuanto regresen del cumplimiento del operativo solo los restantes oficiales, para ya poder obviamente diagramar un operativo de tránsito en conjunto y con mayor presencia policial y que abarque todos los barrios. Seguimos muy bien en cuanto a la prevención del delito y haciendo hincapié que está la policía de Maipú, que está comprometida, consustanciada y está trabajando para la seguridad de toda la comunidad, y que necesitamos siempre el aviso del vecino, la confianza, y esto se repercute en un bienestar para todos y se ve reflejado porque la acción de la policía está viva, es eficaz y está contribuyendo a la prevención del delito y atendiendo todas las aristas relacionadas con la seguridad. Entonces, en tanto y en cuanto la confianza del vecino depositada en la policía y esta vuelve en hechos concretos, hacemos que el engranaje de seguridad se encuentre sumamente aceitado para un mejor funcionamiento. Siempre vuelvo a decir lo mismo, que queremos el bienestar de la sociedad, que esta comunidad sea lo tranquila que es, y para eso todos los días trabajamos. Estamos haciendo periódicamente reuniones con todos los actores que intervienen en lo que es la organización de la fiesta, ya sea la Comisión del Carnaval, la Autoridad del Ejecutivo Municipal, con las aristas y las secretarías que tienen injerencia directa en la organización, la policía y obviamente las personas que tienen los quinchos, ¿no? Estamos aunando criterios para que todas las acciones que despleguemos estén previstas, se pueda prever, minimizar las situaciones que se han ido viendo a través de los años que se podían, que eran perfectibles de modificarse, y en ese camino estamos, obviamente todos abocados a que salga una fiesta ejemplar y que toda la comunidad disfrute de su fiesta, y más aún la gente que viene de afuera se lleve una impresión por lo menos importante de lo que es la calidad humana de la gente de Maipú y lo que es la calidad de su fiesta, ¿no? Bueno,
¿no? Nosotros vamos a hacer un plan de seguridad íntegro que también tiene aristas a atender, que son tres anillos fundamentales, que uno es el interior de la fiesta, la periferia de la fiesta y obviamente cada uno de los barrios. Nosotros vamos a diagramar una situación que, de prevención, que no la vamos a dejar obviamente librada al azar. Va a ser consensuada y diagramada de antemano para obviamente optimizar el resultado del operativo de seguridad pública. La verdad que muy, muy agradecido a la confianza que deposita la gente y que nosotros, obviamente, con responsabilidad y con compromiso, la vamos a volcar a la calle a través de los procedimientos, tanto en la prevención del delito que estamos haciendo, como en estas cuestiones que podamos, en tanto y en cuanto podamos atender, es ordenar el tránsito y lograr que todos tomemos una concientización de lo que es la educación vial, que repercute, vuelvo a decir, en el beneficio de toda la comunidad. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Enfermeras Gladys Calderón y Liliana Rigoli nos comentan acerca de las dos nuevas vacunas que se han agregado al calendario nacional de vacunación 2017 y de otros aspectos relacionados a la actividad que se lleva a cabo en el vacunatorio del hospital y en el CAPS barrial. Bueno, buenos días. Estamos en el vacunatorio central de nuestro hospital de Maipú. Estamos con Liliana Rigoli, que es la enfermera vacunadora de nuestro hospital. Se han sumado dos vacunas nuevas a nuestro calendario de vacunación, que sería la vacuna contra el meningococo y la vacuna del HPV. Ya la venían anunciando hace bastante tiempo. Bueno, nuestra gobernadora seguramente dio la orden a nuestro ministro de Salud. Y bueno, ya cuando estén llegando las vacunas, creo que ahora Liliana les va a explicar. Creo que algunas vacunas han llegado para comenzar con la vacunación. El meningococo es una de las enfermedades que deja secuelas permanentes y es para disminuir la incidencia de mortalidad o de secuelas graves que deja esta enfermedad en los chiquititos. La vacunación es a los 3 meses, a los 5 meses y a los 15 meses. Y después la vacuna del HPV se le venía dando a las nenas a los 11 años, que es para prevenir el cáncer de cuello de útero, ahora se ha implementado en los chiquitos de 11 años. Así que este sería el vacunatorio central. Después Liliana, bueno, después en la época de vacunación, cuando salen las campañas de vacunación, ya sea gripe o cualquier otro tipo de vacuna,
se descentraliza, ella monitorea la vacunación que nosotros hacemos en los colegios o en todos los lugares donde concurren niños, los establecimientos de Maipú, ya sean educativos, de salud, así que Liliana es la vacunadora central, ella le va a explicar bien cómo nos estamos manejando y cómo hacemos la contrarreferencia en cuanto a la vacunación. Estamos en permanente contacto con los centros de atención primaria, cuando los niños a veces se les pasa o por ahí como hay tanta vacuna nueva. Bueno, Liliana nos tiene permanentemente comentándonos qué chiquito le falta la vacuna para que nosotros nos acerquemos y pidamos la libreta sanitaria. Bueno, buenos días. Como dijo Gladys, estamos en el vacunatorio de acá del Hospital de Maipú. Se han incorporado dos vacunas, en realidad la del HPV ya la veníamos aplicando a las niñas de 11 años y ahora se ha extendido el cronograma para los varones a partir de los nacidos en el 2005. Son dos dosis con intervalo de 6 meses entre la primera y la segunda dosis. Y la vacuna contra el meningococo se va a aplicar, aparte del grupo etario que dijo Gladys, 3, 5 y 15 meses, este año y por única vez a los niños y niñas de 11 años de edad. Estas vacunas, sí, son obligatorias, figuran en el calendario nacional de vacunación y, como dice la palabra, son obligatorias, porque no solamente tenemos que proteger a nuestros niños, sino a todo el entorno con las vacunas. Con respecto a la vacuna contra el meningococo, todavía no tenemos las dosis en existencia. Pensamos que ya para el mes de febrero, a marzo, a más tardar, nos han dicho que ya las van a proveer y vamos a comenzar a vacunar. En este momento estamos aplicando las vacunas del calendario oficial, que son hepatitis B al niño que recién nacido, que se le aplica dentro de las 12 horas de nacido, y después BCG y todas las vacunas del calendario, sabinoral, pentavalente, rotavirus, Prevenar, doble adultos y hepatitis B adultos para la población en general. Los horarios en que puede acercarse la gente es de 8 a 13 horas de lunes a viernes. La gente que no puede venir por algún problema de horario a partir de las 8, a mí me encuentra en el hospital a partir de las 6 de la mañana. En los CAPS se vacuna cuando hay campaña, como ser la vacuna antigripal. Ahí entre Gladys y yo armamos un trabajito que vacunamos muchísima gente. Y después, como decía Gladys, también trabajamos en forma conjunta. Los chicos que no concurren en tiempo y forma al vacunatorio, nos comunicamos entre las dos con las asistentes sociales y realmente el trabajo es efectivo. Estamos en Necochea 227, acá en Maipú. Están haciendo las cloacas, que era algo necesario que se necesitaba acá en el barrio. Los vecinos hace años que estamos pidiendo que tengamos las cloacas. Nosotros acá tenemos pozo de hace años y es como que nos cuesta a veces que vengan a desacotarnos, porque haber muchos pozos, el camión no da abasto. A veces uno tiene miedo que se vaya a desboronar o pase algo. Ya evita todo el problema de lo atmosférico, si hizo el asfalto, ahora esto. Ahora ya que como que está completo todo. La verdad es que estamos muy contentos. Elegí un menú saludable. Come con moderación e incluye alimentos variados en cada comida. Toma abundante agua segura durante el día. Consumí diariamente frutas y verduras de todo tipo y color. Evita las frituras y elegí otras formas de cocción, como al vapor, a la plancha, a la parrilla, al horno, hervidos. Limita el consumo de bebidas azucaradas, gaseosas y alcohólicas, golosinas, snack y productos de panadería. Modera el uso de sal. Para realzar el sabor de las comidas podés usar condimentos o hierbas aromáticas. Las frutas y verduras deben ocupar la mitad de cada plato. Las carnes y huevos no deben ocupar más de un cuarto de plato.
y los cereales y legumbres es recomendable que no superen la mitad del plato. Come saludablemente y mejora tu calidad de vida. Una buena alimentación previene enfermedades. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de Zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.